Aeroséptico. Es decir, es casi idéntico el cuadro sintomático que el COVID. ¿Cuál es la diferencia que tienen los síntomas con el COVID? Yo te diría que en este momento, en el siglo XXI, tú no puedes hacer la diferencia solo clínicamente, ni auscultando a la persona. Hace años uno tenía el ojo entrenado y sabía quién tenía tuberculosis, influenza, pero uno hacía esa apuesta terapéutica. Hoy, cuando para algunas enfermedades existe tratamiento, por ejemplo para la influenza humana, existe tratamiento antiviral, tú tienes que hacer el mayor esfuerzo por hacer el diagnóstico por técnicas de biología molecular, que significa reconocer el ARN, el material genético de ese virus. Y en ese sentido, el llamado es a testearse, o sea, hacer realmente la identificación de qué virus es el que uno tiene, porque para eso el Instituto de Salud Pública está completamente preparado. Ya existía desde el año pasado que se avisó la influenza aviar en Estados Unidos, que se han producido miles, cientos de brotes en aves durante estos meses, y ya el Ministerio estaba preparado con un plan y un programa para enfrentarlo, y por eso todos los cuadros graves respiratorios, como el del desafortunadamente el paciente, ya se tienen que identificar si es que es este virus. Doctora, queda muy claro. Y nos cambiamos porque vamos a aprovechar que está con nosotros por esta lamentable información. La hija de Mauricio Flores sufrió un accidente cerebrovascular. Se mantiene joven. En estado de riesgo. Ella es una persona joven. Sí. Ah, recién egresada, además de medicina, tengo entendido. Entonces, de obstetricia, de una carrera del área de la salud. Entonces, ahí está el duro momento. Mauricio Flores, su hija está internada, según el recinto médico, la licenciada en obstetricia, ahí está. Tuvo una trombosis venosa cerebral. Entonces queríamos aprovechar que usted está acá, trombosis venosa cerebral, así pudiera ayudarnos con qué es lo que es un ACV. Perfecto. Maravilloso. Los accidentes cerebrovasculares significan que en algún momento la circulación sanguínea arterial en el cerebro se detiene para alguna zona y le deja de llevar oxígeno nuevamente, ¿cierto? Como un mecanismo de producción de un daño cerebral. Eso puede ser desde la detención por isquemia, porque una persona que fume, por ejemplo, se le cierra la arteria, no pasa y hay un accidente cerebrovascular. Puede ser por una causa cardioembólica, hay una fibrilación auricular, una arritmia y aparece un trombo que viaja hacia el cerebro, o bien puede haber una malformación arteriovenosa que hace que se rompa una arteria, sale la sangre, también se interrumpe ese flujo normal. En este momento los accidentes cerebrovasculares tienen que ser atendidos rápidamente, se tiene que hacer un escáner cerebral o una resonancia cerebral para saber de qué tipo de accidente vascular se trata, si es isquémico o hemorrágico. Pero siempre, y se tratan. El accidente cerebrovascular siempre se dice que es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza en la mayor persona, sí. Parte Pero de las ¿cómo personas? Distinguir que ese es un dolor de cabeza? Así que es distinto el dolor de cabeza a uno habitual, a una jaqueca que uno tiene. ¿Uno puede distinguirlo como propio paciente, decir esto es raro, muy raro, vamos? Absolutamente. ¿A la urgencia? Aquí hay un tiempo. El tiempo es cerebro. Esto es lo más importante como mensaje en accidente cerebrovascular, porque a cada minuto que pasa van muriendo neuronas y no reciben la oxigenación suficiente. Y es muy importante porque se tiene que ir a un lugar en donde haya métodos diagnósticos apropiados, como un escáner, por ejemplo, para identificar si es una lesión que pueda ser intervenible, que se pueda, voy a decirlo en simple, digamos, disolver ese coágulo, o donde se pueda intervenir. Si es que uno empieza a perder un poco el sentido, a hablar cabeza de pescado, tontera. Aparece primero más bien el compromiso que dependa de la zona en que está comprometida. Por ejemplo, si es en la zona del habla, tú vas entonces a hablar en forma extraña, tal vez puedes tener incluso afasia, o sea, no reconoces, no decir hablas lo que quieres decir. O bien puede afectar más bien la simetría del rostro, puede caerse un párpado o un labio, puede afectar bruscamente una extremidad o ambas, dependiendo de la zona y el compromiso en el que se encuentre. Me acuerdo que Pablo Herrera, una vez lo entrevisté a Pablo Herrera, el cantante Pablo Herrera, que no sé si es lo mismo, pero él empezó a tener un comportamiento errático. Empezó a hablar tonteras, y él empezó. No se daba cuenta que iba a un show. Wow. Iba a un show a Concepción, creo. Me recuerdo su relato. Y no arreglaba sus cosas. Los compañeros lo veían. Y tenía que sacar algo y sacaba otra cosa.
y empezó a actuar erráticamente y empezó ya a hablar y pum, lo llevaron. Y claro, se salvó. Esto es muy importante porque del tiempo que pase entre la última vez que tuviste a la persona sana, consciente, lúcida, orientada, hasta el momento en que se descubre, de repente pasa una noche entera una persona cursando un accidente cerebrovascular y quedamos fuera de ventana terapéutica. Si existe un momento en el que uno identifica que la persona tuvo, tal como tú dices, un comportamiento errático, o sufre una caída, o está caminando con inestabilidad, y no hay otra causa tóxica, que por desgracia muchas veces las personas que toman medicamentos para dormir o que beben alcohol o que usan algún tipo de droga tienen ese mismo comportamiento, pero si no es el caso, entonces esa persona tiene que ser rápidamente derivada a un lugar en donde se le haga el diagnóstico, un neurólogo pueda hacer el examen físico de la persona y se puedan tomar medidas de neuroradiología intervencional si es que es el caso. Y que hay veces que no hay ninguno de esos síntomas, así que solamente dolor de cabeza. ¿Qué tipo de dolor de cabeza nos está alertando de un accidente cerebrovascular? Un dolor que sea el más intenso que hayas tenido, pero que no excluye el no tener dolor de cabeza de los otros síntomas. O sea, uh-huh. Si alguien está hablando en forma traposa, si tal como tú dices, pierde la fuerza, se le caen las cosas de las manos o sufre una caída, no hay que esperar que tenga además no, dolor claro. de cabeza. En es que yo conozco un caso que fue solo un dolor de cabeza, me dijo, es un dolor de cabeza que no había tenido. El más intenso del El más intenso mundo. De la vida claro. y distinto... El síntoma de los dolores de cabeza, aunque yo tenía una jaqueca horrible, es otro tipo de dolor de cabeza. Exactamente. Lo que pasa, Monse, es que si te afecta, por ejemplo, la zona occipital, vas a tener más bien compromiso visual y sensación nauseosa que si afecta a la zona frontal, en que pudiera ser uh-huh. Que es más del comportamiento. Y si, por supuesto, se refiere a la zona parieto-occipital, es cierto, va a ser más bien del control motor o sensitivo. Aquí importa mucho el tamaño del trombo, cuánto afectó y además la vulnerabilidad de la persona, porque aquí tenemos que decir que una persona que ya haya tenido un accidente cerebrovascular está en muy, muy alto riesgo de tener el que sigue, porque las condiciones que llevaron al primero probablemente sigan presentes en la segunda, y por eso que las personas que tienen arritmias crónicas deben recibir tratamiento anticoagulante permanente para evitar que esos trombos vayan. En el caso de la hija de Mauricio Flores, que me imagino que sea una persona muy, muy joven, hay que buscar otras causas como claro. síndrome antifosfolípidos y otras causas que favorezcan que favorezcan la formación de trombos aún en una persona que no tiene daño por fumar, por ejemplo, por el tiempo que ha pasado. Le agradecemos, doctora. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo, por ayudarnos con todo esto. A cuidarse, inmunizarse contra la influenza, de todas maneras. Muchas y gracias. Contra el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y nos cambiamos.